Hola, recordes una cançó que es diu L'estaca? L'estaca diu alguna cosa semblant a si tu les tires fort per aquí i jo les tiro fort per allà, segur que tomba. La cançó parla de la unitat, del valor de fer petites coses, de fer petits gestos per tombar una estaca, que és la injustícia. Per sindicalistes solidaris, aquesta injustícia són les condicions laborals desiguals, el fet d'aixecar-te, d'anar a treballar de sol a sol i al final del mes no tenir un salari que et permeti comprar el menjar. Per això, per explicar-te què fem, com ho fem i per què, aquest petit vídeo. En el Perú, solamente uno de cada cinco trabajadores lo hacemos en empresas legalmente registradas. A pesar de que la empresa es legal, más de la mitad de los trabajadores trabajamos sin contrato, con salarios muy bajos y sin ninguna seguridad. Por eso me gustaría pedirle al gobierno que pusiera en prácticas políticas para facilitar la legalización de las empresas y para luchar en forma contundente contra el fraude a la seguridad social. Com a sindicat, podem donar suport al moviment sindical per formar les persones treballadores i afiliades en la importància d'exigir els seus drets i en el compliment de les obligacions empresarials, com la cotització a la Seguretat Social. En Nicaragua, muchas mujeres trabajan en las maquilas de zonas francas industriales. Es un trabajo muy agotador, 6 días a la semana, desde las 5 o 6 de la mañana, que salen de sus casas hacia sus puestos de trabajo hasta las 7 o 8 de la tarde que regresan, por 106 euros mensuales de salario aproximadamente, lo que da solamente para pagar la comida. Por eso me gustaría que la Comisión Nacional de Zonas Francas velara por el cumplimiento del convenio colectivo y a la vez mejorara las condiciones laborales de estas mujeres trabajadoras. Podem donar-vos suport per afiliar els treballadors de les maquiles. També us podem acompanyar amb la negociació del conveni col·lectiu del sector i, sobretot, podem aportar la nostra experiència en la creació de mecanismes que facin possible el compliment d'aquests convenis. En Guatemala hay poco trabajo asalariado. Mucha gente se pone en las calles o en los semáforos a vender cosas por su cuenta. Pero ese trabajo da poco para vivir y no tiene seguridad social. Por eso me gustaría que estos trabajadores supieran cuáles son sus derechos y cómo defenderlos. Us podem ajudar i assessorar en la formació sindical per treballadors per compte propi. Amb aquesta formació, aquests treballadors tindran instruments per organitzar-se, mobilitzar-se i millorar les seves condicions laborals. Al Magreb, عمال مؤسسة تتواجد بالمنطقة الصناعية بمدينة طنجة يتخوفون من تكوين نقابة تمثلهم وتدافع عن حقوقهم. لكي لا يتم فصلهم عن عملهم. لذلك نطلب من القضاء أن يحميهم ويخول لهم الظروف لإجراء حقهم النقابي بكل حرية. Podem oferir serveis d'assistència jurídica gratuïta o assequible perquè els treballadors acomiadats puguin reclamar els seus drets en els tribunals i que els reincorporin o els indemnitzin. في تونس عدد النساء العاملات والمنخرطات في العمل النقابي قليل وأقل من هذا بكثير النساء التي تشغلن مناصب عليا بها لهذا نرجو أن تتمكن النساء في بلدي من تقاسم الأدوار المنزلية والمسؤوليات العائلية مع أزواجهن للتفرغ لهذا الحق وأن تساهم النقابات بدورها في تسهيل الطريق لشغل مناصب عليا بها. Volem contribuir a que les dones participin més en el sindicat i ocupin llocs de responsabilitat. I ho podem fer a través d'activitats de formació en lideratge, negociació col·lectiva i drets laborals. Si està malament, arregla-ho. Canviar el món no és la teva obligació ni el teu deure. Simplement forma part de tu viure en un món millor. Així que si creus que està malament, arregla-ho.